hay más, más y más del contenido de este espacio. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Señores, los abogados que defienden a los altos oficiales vinculados a la operación Coral 5G están reclamando un trato de general y de coronel para ellos. No es un trato de imputados, de presos, que ellos están reclamando. Ellos están reclamando un trato preferencial para ellos. Vamos a ver lo que dice uno de los abogados de uno de esos altos oficiales. El Ministerio Público acaba de presentar su más de 15.000 páginas de evidencias, evidencias que son irrefutables y que ponen en condición a la jueza de dictar la medida de coerción que va a solicitar el Ministerio Público, que es prisión preventiva en este caso. Sí, la defensa deja de incidentar y, o sea, algunos de los colegas dejan de presentar tantos incidentes. Bueno, señores, parece que Arnold se confundió del video. Arnold, el abogado 5G que está por ahí, vamos a ver si lo ponemos, que él es el que está hablando de la actividad del día de hoy, que es el que está diciendo lo que pasó en el día de hoy, o lo que ha pasado y a lo que él aspira. Así que mira, Arnold, que tú lo tienes ahí en los videos. Tú lo tienes en los videos de hoy. ¿Lo tienes, Arnold? Bueno, Arnold parece que se le perdió. Se le perdió el abogado 5G. Arnold, vamos a ponerlo entonces. Suéltalo. A la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, que consta de 637 páginas, 634 a 37 páginas, a nuestros patrocinados, solamente lo liga la página 63 y la página 64, tendente a una teoría fáctica y real. Y luego de ahí nos vamos a la página 120 hasta la 129, le corresponde al general Juanel Reyes Batista, y de la 129 a la 139, entonces le corresponde a Franklin Mata Flores. Por lo que la teoría fáctica que ha hecho el Ministerio Público es un copy-paste, porque quiero que decirle a la ciudadanía que es un hecho no controvertido de que él sí adquirió de manera legal, con documentos reales, la casa. Él y Franklin Mata Flores y Reyes Batista. Si eso es un delito, pues entonces todos ustedes estarán presos por ante el PETCA o por ante el Ministerio Público correspondiente. ¿Cuáles son las imputaciones, doctor, que le está haciendo el Ministerio Público? ¿Usted hace ese señalamiento? No, las imputaciones son prevaricación, asociación de malhechores y un sinnúmero de tipificaciones a leyes adjetivas y al Código Penal Dominicano, que en su momento nosotros vamos a refutar, porque lo que estamos buscando aquí ahora es demostrarle a esa sociedad dominicana de que nuestros patrocinados no se van a sustraer del proceso, y si tenemos que durar 30 años litigando en este proceso para demostrar su inocencia, así lo haremos. Doctor, ¿tienen ustedes los presupuestos suficientes para lograr que la medida de coerción no sea la prisión preventiva como pide el Ministerio Público? El mismo presupuesto lo ha dado el Ministerio Público, porque ha dicho que son generales y coroneles que han servido a esta patria por más de 30 años de manera ininterrumpida. ¿Qué más presupuesto de eso? ¿Qué más presupuesto? Ahora le han hecho una tipificación que la misma Constitución y la normativa procesal penal le ha dado a nuestro patrocinado, de que él está investido de presunción de inocencia. Es la acusación, porque el caso más reciente, señores, Odebrecht. ¿Cuántas personas nos metieron en Odebrecht? Y solamente hay dos condenados. ¿Y aquí cuántas personas no hay? Entonces veremos si tiene mérito la acusación del Ministerio Público cuando la presente. ¿Creen que tendrán una medida de coerción que no sea tentativa a prisión? Estamos trabajando para eso, porque el Ministerio Público de manera irregular lo apresó. Y quiero darle como primicia a la sociedad dominicana de que la Constitución de la República, en su artículo 40, numeral 5, establece de que toda persona que sea detenida, no arrestada, fijaos bien, detenida,
debe de ser puesta en contexto por ante el juez de las garantías en un plazo no mayor de 48 horas. A nuestro patrocinado lo detuvieron a las 3 de la tarde en la Procuraduría General de la República. Y vinieron y depositaron en fecha 19 de noviembre la solicitud de medida de corrección, por lo cual depositaron fuera de plazo. Bueno, señores, esta gente están buscando todos los argumentos para que le pongan fuera a sus defendidos. Esperemos a ver qué va a pasar con estos casos que se están conociendo. Hoy precisamente se avanzó en el conocimiento de la medida de coerción. Ya el Ministerio Público terminó de hacer su exposición y ahora pues están en la réplica. Vamos a esperar a ver cuál es el dictamen final. El Ministerio Público está solicitando que le pongan 18 meses de prisión preventiva a los 12 implicados en esta operación Coral. 18 meses de prisión preventiva es lo que quiere el Ministerio Público para cada uno de ellos. Ya regresamos con más del contenido de este espacio En Política.